Queridos hermanos, bendiciones para todos. Queremos ofrecer esta Santa Misa en este domingo 30 de enero, porque tal día como hoy, del año 1898, nació la hermana Tarcisio de San José, quien se consagró durante su vida como hermanita de los pobres de Maiquetía y que tuvo un gran y hermoso trabajo en la recopilación de los testimonios de la vida e impulsó la causa de la Madre Emilia de San José, su fundadora. Una mujer ejemplar, llena de profunda espiritualidad, que supo transmitir en sus poemas y en sus escritos. Damos gracias a Dios por su vida, por su testimonio, por su vocación, y en la Eucaristía, que fue el centro de su espiritualidad y de su vida, colocamos todo su fruto y su legado al servicio de la Iglesia de Dios. Bendiciones para todos. Feliz día del Señor. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, al Día del Señor, a esta Eucaristía que hoy celebramos, dando gracias y bendiciendo al Señor por todos los regalos que nos da durante la semana, poniendo ante Él todo lo que viene en los próximos días también. Saludamos a toda nuestra audiencia en la televisión, en la radio, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y les invito a que nos escriban sus intenciones para ofrecer esta celebración por todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro amado Salvador resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muchas veces el pecado impide que nosotros cumplamos con la vocación que hemos recibido, porque el pecado es el antiproyecto de Dios. Por eso, antes de escuchar la palabra de Dios que nos va a regalar en este domingo, antes de participar de la Eucaristía, comencemos reconociendo ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor,
elevemos el canto de glorificación a nuestro amado Dios y Salvador. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempos de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguiré alabándote, es mi orgullo.
Señor, tú eres mi esperanza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro del profeta Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salía de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel,
en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos feligreses virtuales, ¿no? Digo, porque aunque no estamos aquí realmente todos como en una iglesia, ustedes sí son fieles en cada domingo de seguir pues las Eucaristías de TV Familia y se van dando cuenta lo que yo he ido explicando los domingos anteriores, la pedagogía que tiene la iglesia para poder enseñar la palabra de Dios, incluso de una manera ordenada y fácil de comprender. Nos ha ido llevando las lecturas del Evangelio por el itinerario de lo que fue los inicios de la misión de Jesús. Empezábamos con el bautismo, luego las bodas de Caná de Galilea, luego hemos escuchado esa proclamación que Jesús hace en la sinagoga, que yo explicaba el domingo pasado, era el proyecto de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Él es el que me ha dado la fuerza, Él es el que me ha dado el ánimo, la unción para llevar el Evangelio a los pobres, etc. Y hoy el Evangelio continúa esa escena, esa lectura que Jesús termina diciendo, hoy mismo se ha cumplido. Y eso empieza a provocar una reacción. ¿No es este el hijo de José? Y Jesús explica, ustedes mismos seguro dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en esta tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y Jesús explica, yo les aseguro que ninguno es profeta en su tierra. Y pone dos ejemplos puntuales. Aquella viuda de Sarepta, y había muchas viudas, pero Dios eligió a una viuda para que el profeta Elías hiciera sobre ella aquella promesa. Dame un poquito de ese pan que te estoy pidiendo para no morir de hambre. Y te prometo en el nombre de Dios que no te va a faltar lo necesario en tu cocina. Y Dios cumplió su promesa en esa viuda. Y puso el ejemplo también de Naamán el sirio, un capitán importante de Siria, que va por recomendación de una esclava suya al profeta Eliseo para que le curara la lepra. El profeta Eliseo ni lo recibe, sino que le dice que vaya y se bañe 7 veces en el río Jordán. ¿Verdad? Parece receta de brujo, pero no. El profeta de Dios lo manda a bañarse 7 veces. Usted entre y salga 7 veces del río Jordán para que se limpie. Y dice, había muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán. Naamán, cuando se bañó la 7ª vez, salió curado del río Jordán. Porque Dios hace elecciones, y es lo que hemos escuchado como primera lectura. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, te elegí y te consagré. Y así como Jesús fue elegido y consagrado, ungido para una misión, tú como cristiano, como cristiana, también eres ungido y enviado. Cada uno desde el don que ha recibido y desde la propia tarea que le toca ejercer en la iglesia. En mi parroquia el domingo pasado fue el señor obispo a hacer el envío de los catequistas. Y el ministerio de la catequesis, que el Papa lo elevó a ministerio, no es un apostolado más, sino es un ministerio, por ejemplo, es una elección que Dios hizo. Ah, no es que yo decidí ser catequista, es que Dios me llamó a ser catequista. No es que yo decidí ser evangelizador o misionero, no, Dios te llamó, Dios puso sus ojos en ti y te consagró para que fueras misionero. Ah, es que Dios me dio la vocación del matrimonio, pero fui yo el que elegí casarme o no casarme. No, en realidad, al fondo, fue Dios el que te hizo ese pedido y que tú respondiste generosamente, pero la iniciativa la tuvo Dios.
Pero ¿cuál es el fundamento para que mi vocación sea exitosa, mi llamado vocacional sea exitoso? San Pablo nos da la clave en la segunda lectura, que es la lectura que yo hago o utilizo de segunda lectura en todas las bodas que yo presido. El himno del amor. Si yo quiero de verdad tener éxito en toda mi vida humana, espiritual, pastoral, de servicio, lo que sea, tiene que estar fundamentada en el amor. Porque ya lo hemos escuchado, la fe pasará, la esperanza dejará de suceder también, pero prevalecerá siempre el amor. El amor es el fundamento. Para fundar un hogar es necesario que haya amor. Para llevar las riendas de una parroquia, en un sacerdote, es necesario que el sacerdote ame a su parroquia, ame a sus parroquianos. Porque de lo contrario, ser párroco, ¿por qué? Por tener un título. Pues eso es efímero. Los títulos no nos los llevamos el día que Dios nos mande a buscar. Ni los títulos ni las cosas materiales. Me hago párroco o he aceptado la elección que hizo mi obispo sobre mí para que fuera párroco de una comunidad, para amar a esa comunidad. He aceptado el llamado de Dios de ser padre o madre de familia, ¿para qué? Para amar a los hijos y así, en el amor, fundar un hogar que va a ser de bendición para el mundo. Un hogar fundamentado en el amor de Dios y en el amor fraterno es una luz, es una lámpara que se enciende para el mundo entero. Vivir la vocación desde el amor es un gran servicio que se le hace a Dios, pero cada uno en el lugar que le toca estar. El obispo en el lugar que le toca estar, el presbítero en el lugar que le toca estar y los laicos, desde su propia realidad, sentirse llamados, sentirse consagrados y desde su propia realidad prestar ese servicio que Dios espera de nosotros. Es un evangelio bastante hermoso porque además, mis hermanos, no crean que eso, responder al llamado de Dios, no traerá sus consecuencias. El final del evangelio de hoy es claro. Se llenaron de ira y se lo llevaron y querían despeñarlo por allí, por un barranco que estaba allí. Pero él, pasando por en medio de ellos con la pasividad, con la no violencia, con la tranquilidad que caracteriza a Jesús, nada lo sacaba de sus casillas. Eso también Jesús nos da ejemplo de serenidad en un mundo tan convulsionado, donde la tendencia es, bueno, alborotarse enseguida, ¿no? Hacer como unos fuegos artificiales, ¿no? Apenas me medio tocan, bueno, prendo el rollo, ¿no? Jesús no. A Jesús nada le robaba la paz ni la tranquilidad. Él intentaron despeñarlo y él pacíficamente se abrió paso y salió de medio de ellos. Decirle sí a Dios te traerá consecuencias en tu vida. Porque no se ha conocido a alguien que haya aceptado el llamado y le vaya perfectamente bien. No existe, yo creo, sobre la tierra. Nadie que haya aceptado la llamada de Dios, que no tenga contrariedad dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de su lugar de trabajo, no existe. Pero tú asumes la consecuencia y a veces uno lo asume con gusto, ¿verdad? Hay un refrán que es medio feo, pero que dice muy bien lo que eso significa, ¿no? Sarna con gusto no pica. Cuando uno sufre persecución, cuando uno sufre condenación, cuando uno sufre señalamientos por la causa de Jesús y el Evangelio, aunque es incómodo, aunque se sufre, en el fondo te deja una gran satisfacción, porque quiere decir que vas por buen camino. No te preocupes si en este siglo XXI que vivimos tan complejo, en medio de una situación también compleja de enfermedad, de problemas que estamos atravesando en este momento, Dios te sigue llamando para que anuncies esa buena noticia y que al hacerlo pues tengas problemas, porque Jesús estuvo rodeado de problemas toda su vida. Y ahí es donde uno piensa, si Jesús
no hubiese cumplido la voluntad del Padre, hubiese seguido su vida normal, no hubiésemos tenido salvación, etc., a lo mejor él se hubiese ahorrado un montón de lío. Pero él aceptó todos esos problemas, todas esas contrariedades, las consecuencias de su mensaje, porque las consecuencias del mensaje de Jesús fueron políticas, fueron sociales, fueron religiosas. Esos tres sectores, pues, tenían el ojo puesto sobre Jesús. Eso no incomodó al Señor, ni le robó la tranquilidad y la paz. Entonces, tenemos que ser como Jesús. Que estas convulsiones sociales que hoy vivimos, que estos ataques a la fe, que estas persecuciones a veces hasta dentro de tu propia casa, que estos ataques en tus círculos no te roben la serenidad, sino haz como Jesús, ábrete paso en medio y sigue tu misión. Sigue tu misión porque esa misión es salvadora. Dios sigue salvando y sigue obrando a través de estos pobres instrumentos que somos nosotros. Pidámosle a María, nuestra madre, que nos dé la gracia de ser fieles en la llamada de Jesús, y especialmente pidamos al Señor para que siempre y en todo momento seamos pacíficos, seamos serenos, que nada nos robe la paz, como Jesús hoy nos ha enseñado, y que nos sintamos predilectos de Dios. Dios se puso sus ojos en nosotros, nos miró, nos consagró, incluso desde el vientre de nuestra madre. Y sobre todo pidámosle a María que nos ayude a desarrollar nuestra vocación en el amor, como nos lo enseña la segunda lectura. Porque si las cosas que hacemos no están fundamentadas en el amor, no servirían de nada. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él inclina su oído a nosotros y nos salva. Los que han recibido la misión de anunciar el Evangelio, para que lo anuncien sin temor, denunciando el mal, llamando a la esperanza, consolando e iluminando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Los que cumplen la ardua tarea de educar a los demás, para que enseñen con autoridad, con coherencia, con la palabra y el testimonio de vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A muchos les cuesta reconocer la palabra de Dios en la envoltura de la palabra humana. Para que sepamos aceptarla con fe y humildad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La palabra de Dios nos interpela para que no la rechacemos si contradice nuestra manera de pensar y de vivir, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El día de hoy, la recién creada diócesis de Petare recibe una gran noticia de parte de su primer obispo: la declaración del dulce nombre de Jesús como patrono de la diócesis, una devoción al niño Jesús muy antigua y muy arraigada en esta zona de la ciudad de Caracas, y eleva el templo parroquial de Dulce Nombre de Jesús de Petare al rango de santuario. Desde TV Familia nos unimos a esta gran alegría, oramos por los parroquianos del pueblo de Petare que reciben esta gracia tan grande, y para que el dulce nombre de Jesús bendiga a esta nueva diócesis, a este nuevo obispo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los enfermos,
muy especialmente las personas que se recuperan del COVID-19 o de cualquier enfermedad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú eres, Señor, nuestra esperanza, que nuestra boca pueda contar tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos. Por tu bondad venimos a ofrecerte el fruto de nuestro trabajo, Señor. Recíbelo. El fruto de la tierra, el fruto de la vid, transfórmanos en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor. El fruto de la tierra, el fruto de la vid, transfórmalos en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos, recíbelo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque manifestaste admirablemente tu poder no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino prever el remedio en la misma debilidad humana, y así lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Carlos, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández, la Venerable Madre Emilia de San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos, hermanos, al Señor, cantando con esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado,
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les deseo que esa paz de Cristo llegue a sus hogares. Pueden compartir a través de un gesto un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado. Danos la paz de tu paso, Señor. Danos la paz de tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, mi Señor Jesús, que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Y ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego con el alma que vengas espiritualmente a mi corazón en esta hora. Te recibo y te abrazo y permanezco siempre unido a ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De nuevo en este domingo, pues felicito a toda la querida, amada comunidad de Petare de la nueva diócesis que tiene un patrono. Ya la devoción del dulce nombre de Jesús dejará de ser parroquial y ahora es diocesana. Y eso es una bendición muy grande, tener a ese hermoso niño Jesús que se convertirá en el protector del este de esta ciudad de Caracas.
Y damos gracias a Dios por nuestro obispo, por esta gran misión, esta gran tarea que tiene en la diócesis de Petare, en la cual está inserta nuestro canal TV Familia. Por eso nuestra unidad, nuestra vinculación y nuestra adhesión filial a nuestro padre y pastor, Monseñor Juan Carlos Bravo, que dirige los destinos de esta diócesis. Entonces, que el dulce nombre de Jesús hoy nos bendiga a todos, nos llene de luz, de alegría, de bendición, y pueda seguir llenando nuestros corazones de presencia de Dios, especialmente a todos los que nos sentimos dichosos de ser parte de esta nueva diócesis de la Iglesia venezolana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a María para que, así como se preocupó de que no faltará lo necesario en Caná, no falte nunca lo necesario en nuestra vida. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. A vivir lo que hoy hemos celebrado en presencia de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos al Santísimo Sacramento. Jesús sacramentado, hoy estamos ante ti recibiendo tu bendición y tu gracia para nosotros y para nuestras vidas. Nos consagras y nos llamas desde el vientre de nuestra madre para ser enviados tuyos, cada uno desde la vocación que ha recibido. Danos un corazón amoroso para poder cumplir con la tarea dignamente como tú lo pides. Y sobre todo, ayúdanos a entender que por encima de todo y de todos los dones y de todas las gracias, el amor debe ser el que rija nuestra vida. Te obedecemos y seguimos tus caminos, Jesús. El camino de la liberación, de la salvación, el camino que hoy también nosotros tenemos obligación de trazar para que muchos hermanos transiten por él y puedan llegar hasta ti. Que seamos lámparas en el camino de los hermanos y que nunca nos falte tu bendición. Amén. Gloria, gloria, gloria.
Jesús.